Un seguidor nos pregunta, ¿para qué sirve la S en los automáticos? La letra S en los automáticos, ¿para qué sirve? La letra S significa modo sport, lo cual quiere decir que el carro va a responder más rápido y el carro va a sacar toda su deportividad disponible que el carro puede, pues para que tú sientas que el carro acelera mejor. Como te das cuenta, en este momento las revoluciones están muy bajas, ¿sí? Andamos a 2000, 1500 revoluciones, 2000, y pues el carro no es tan rápido. ¿Por qué? Porque la función de drive es ahorrar gasolina. La función de drive es ahorrar gasolina. Entonces, por más de que yo le hunde el acelerador, pues él se acelera un poquito, pero no va a ser tan contundente. Por el contrario, le ponemos modo sport y lo puedo pasar con el carro en movimiento a modo sport. Y miren la diferencia. ¿Sí ves la diferencia como el carro empieza a acelerar mucho más duro? Entonces, en modo drive, como que el carro anda siempre como lento, como despacio, como a bajas revoluciones para ahorrar gasolina. Es un manejo citadino, tranquilo. Pero cuando tú lo pasas a modo sport, el carro se enchuquiza. El carro ya dice, no, yo ya no voy a hacer los cambios a revoluciones bajas, los voy a hacer a revoluciones altas para ganar más deportividad y que el pues responder mucho mejor. ¿Sí viste la diferencia, no? Y uno cuando hunde el acelerador, realmente el carro responde mucho mejor. Mira, mira. ¿Sí ves? Para eso sirve el modo sport, para que el carro ande a altas revoluciones. O sea, la caja da la orden de que los cambios se hagan a altas revoluciones y claramente el carro funciona mucho mejor. Mira. Ahí está. El carro funciona muy rico en modo sport. Pero obviamente eso va en detrimento de que el carro consume más gasolina. Listo, en modo sport el carro le boga gasolina como un hijo de madre. En cambio en drive, pues obviamente el carro economiza mucha más gasolina. ¿Cuánto puede ser la relación? Este carro en modo drive en carretera te hace 55 kilómetros por galón. En modo sport te hace de 20 a 30. De 20 a 30 kilómetros por galón. Entonces sí, la diferencia sí es alta. Pero obviamente la diferencia en respuesta también, mira. Muy bueno, ¿no? Sí, güey, madre, carro salta el hijo de madre. Porque, pues obviamente anda a altas revoluciones y obviamente el carro, pues a más revoluciones más potencia, pero más consumo. A menos revoluciones, o sea drive, el carro tiene menos potencia, más lentejo, menos respuesta, pero también el ahorro, el combustible se ahorra mucho mejor. Para los que quieran clases presenciales conmigo, claro que sí, estoy dictando las clases, pero la información únicamente se da por Instagram como Vicentico Rayal Piso B3. Es el único sitio donde yo estoy dando información de las clases presenciales. ¿Listo? Si usted no vive en Bogotá o yo no le respondí, no se preocupe. También les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Hice mis 40 mejores tutoriales de manejo y también le subí el examen práctico que toca hacer acá en Colombia para poder tener la licencia. Recuerden que acá en Colombia, para poder tener la licencia, ustedes deben de hacer un examen práctico y pasarlo con el 90%. Bueno, yo les soplo todos los ejercicios que toca hacer para que ustedes ya lleguen mentalizados. ¿Listo? Aquí abajo, como comentario destacado, les estaré dejando el link de mi curso en Patreon para que vayan y se inscriban. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!